Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las semanas aquí en nuestro espacio País Productivo. Nosotros esta semana estamos visitando la localidad de Pichihuinca, provincia de La Pampa. Esta es una localidad pequeña con una producción agropecuaria muy importante. Nosotros pudimos hablar con el intendente de esta localidad sobre obras y proyectos. Esta es la primera parte de nuestra charla. Me ha trampeado una niña de ojos arcos más dulce que el volanchao, y desde entonces en el pecho ya no tengo corazón. En cambio la muy donosa en vez de uno tiene dos, mi santiagueña, florcita y viña, arunguita chiquitita y arunguita de mi amor. Sale a bailar. ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Agradecido, Liliana, de que estén acá en la localidad, así que bueno, bienvenidos. Bueno, nos encontramos con un pueblo totalmente cambiado, muy lindo, muy colorido, muy limpio. Realmente estamos muy contentos. Bueno, muchas gracias. Eso fue parte de nuestra gestión. Lo dijimos en plena campaña en el 2015, que íbamos a cambiar el pueblo, y bueno, es lo que estamos haciendo, tratando de ir mejorando día a día para que el pueblo esté más lindo y más acogedor a los vecinos y a todos los visitantes. Carlos, vamos a contarle a nuestra audiencia dónde está ubicado Pichihuinca y cuántos habitantes tiene. Bueno, Pichihuinca está ubicado al norte de la provincia de La Pampa, sobre la ruta provincial número 4. Tiene una población estable en la localidad de alrededor de 200 habitantes y tiene, bueno, una población rural que llegaría a los 300 y pico de habitantes. Vamos a hablar un poco de este pueblo. ¿Tiene todos los servicios? Sí, hoy por hoy tiene casi todos los servicios. Tenemos, bueno, la educación primaria, la educación en los 3 primeros años de secundaria que se dictan acá en la localidad. Los últimos 3 años tienen que viajar los chicos a la localidad de Calaufú. Después tiene, bueno, servicio de agua potable y gas natural, cajero automático. Tiene también servicio de líneas de colectivos que vienen a la localidad todos los días. Una va a General Pico y otra a Santa Rosa. Y bueno, internet, televisión y los servicios que tienen hoy en día prácticamente en todos los pueblos del país. Hablábamos fuera de cámara del agua de aquí de la localidad. Están trabajando con toda la tecnología. Es así, se implementó un sistema de automatización del servicio de agua potable que evita que el pueblo se quede sin agua, y ahora estamos realizando otro para el sistema de riego del centro educativo de producción y también de la pileta del parque recreativo. Intendente, hablemos un poquito del centro recreativo de producción. Bueno, el centro recreativo de producción fue un proyecto que se financió en gran parte con el FOFESO. Iniciamos con la instalación de un viñedo y de un vivero para hacer producción de rosas y frutales, plantación de olivo, almendros y nuez pecan. Luego le incorporamos los invernaderos, que ya estamos terminando uno y anexándole el sistema de riego, y en estos días estaríamos terminando los otros 3, que es la idea del centro. Bueno, lo estuvimos visitando, realmente tiene muchísimas plantas de rosas. Es así, arrancamos con la plantación de las rosas que darían los colores, y luego las rosas para generar las estacas y los porte injertos. Hemos tenido algunos problemas con las heladas porque son muy fuertes en la zona y nos helan las estacas, así que no tenemos tanta producción de rosas, pero bueno, hay una cantidad abundante para abastecer a los vecinos. También tuvieron una muy buena producción de tomates. Es así, el año pasado hicimos tomates, pimientos, ají y algo de sandía y melones, pero la verdad que el tomate fue la estrella con una producción más que abundante de este fruto. Bueno, y realmente como que tiene un gusto distinto, ¿no? Es así, todo lo producido en forma natural tiene un sabor diferenciado.
A causa de la gran producción de tomate que tuvimos, trajimos a un técnico del INTA que dictó un curso de elaboración de conservas y dulces, así que algunos vecinos que asistieron pudieron llevarse sus conservas y sus dulces a su casa. Intendente, usted aquí le da muchísima importancia al deporte. Es así, la verdad que nosotros generamos el área de deporte, donde tenemos cotidianamente el atletismo y deportes varios para los jóvenes, y participamos en la Liga Municipal de Fútbol Masculino, Liga Municipal de Fútbol Femenino, y ahora estamos participando en la Liga Municipal de Veteranos con muy buenos resultados. Bueno, tienen un polideportivo muy lindo. Es así, el polideportivo se usa para todo, se usa para fiestas, para dictar talleres, para deportes, así que tiene una gran utilidad. Bueno, usted al principio hablaba de educación y aquí hay una escuela hogar en esta localidad. Es así, hay una escuela hogar, es algo muy importante, ya que genera empleo este tipo de escuelas. Hay una gran cantidad de vecinos que trabajan ahí, los chicos están contenidos. Y aparte de la escuela hogar, donde está a nivel inicial, nivel primario y parte del secundario, un anhelo fue que todos los habitantes de Pichuvinca tuvieran educación primaria y secundaria. Entonces generamos, con el asistente social que tenemos en la municipalidad, el primario de adultos y el secundario de adultos, donde ya estamos teniendo egresados de esta modalidad. Y vemos con mucha felicidad gente que firma por primera vez y puede leer y puede manifestarse de manera escrita, la verdad que es un orgullo. Le pedimos esta reunión porque, bueno... No sé si usted está al tanto, en el grado de nuestra hija hay un grupo de chicos que son muy agresivos, pelean, se golpean, abusan... Hacen bullying. ¿Y hace mucho que su hija sufre este acoso? Nuestra hija no es la que sufre acoso. Nuestra hija es parte del grupo que agrede. Y nosotros no somos así. Combatamos el bullying entre todos. Escuela, padres y alumnos. 0800-777-3728. Programa de convivencia escolar. Ministerio de Educación. Gobierno de la provincia de Córdoba. Continuamos con nuestro espacio País Productivo. Nosotros seguimos aquí en la localidad de Pichuvinca. Esta es una localidad pequeña, como al principio les decía, muy pintoresca, ordenada. Es una localidad que da gusto que ustedes puedan conocer. Nosotros seguimos con la charla que tuvimos con el intendente Carlos Ferrero. Intendente, ¿cómo están en salud? Bueno, en salud estamos bien. Tenemos un centro de salud que está bien equipado, con dos enfermeros que atienden en diferentes horarios y personal administrativo. También otra de las cosas que se generó es un chofer para la ambulancia, donde la ambulancia se trata de mantener en buen estado. El anhelo es tener un médico en la localidad, ya que las localidades chiquitas estamos alejados de todo y más con una escuela hogar donde hay chicos internos, la necesidad de tener un médico permanente en el pueblo. Bueno, podemos hacer el pedido, realmente se puede hacer. Por supuesto, siempre estamos pidiendo el médico y a su vez también estamos pidiendo tener una ambulancia nueva. Precisamente por el hecho de vivir en un pueblo rural, suelen suceder casos o accidentes en los caminos vecinales. Entonces hay que tener siempre vehículos en buen estado para poder llegar a estos accidentes. Vamos a hablar un poquito de la Casa de la Cultura, que también está muy linda. Bueno, la Casa de la Cultura es algo similar al polideportivo, tiene montones de actividades. Precisamente, como dice el nombre, cultura, se dictan muchos talleres, se dicta taller de cocina, taller de guitarra, viene una vez al mes un artista plástico muy famoso acá de La Pampa, muy renombrado como Ricardo Arcuri, y a su vez se usa para capacitaciones del Ministerio de la Producción, de Recursos Naturales. Todo se concentra ahí en la Casa de la Cultura. Estuvimos filmando y viendo también que tienen un parque automotor muy importante. Otra de las finalidades nuestras es tener que todo funcione. Entonces hemos reparado todo el parque automotor, se han comprado, adquirido nuevas maquinarias. No sé si ustedes han visto, pero tenemos dos tractores nuevos. Tenemos una motoniveladora nueva, un camión 0 km con cajas volcadoras nuevas, desmalezadoras nuevas, herramientas de mano todas nuevas.
La finalidad es que la gente que trabaja se sienta cómoda y no tenga pérdida de tiempo con reparaciones. Bueno, eso es lo que se ve. A su vez, hemos reparado y hecho nuevos cerramientos en el corralón municipal, pisos, para que todo esté sobre cemento y no en la tierra. Intendente, ¿cuál es la economía principal de la localidad? Bueno, la economía principal de la localidad es agropecuaria. Todo gira en torno al campo. Bueno, estos años han tenido algunos vaivenes con los problemas climáticos. Hemos sufrido en la zona, no en la localidad, una inundación muy grande. Y después se vino una sequía, que es lo que más afectó a la zona. Pero bueno, ahora se está recuperando y eso hace el movimiento del pueblo. ¿Es mucho más ganadero que agrícola? Nosotros estamos en una zona cercana a la zona del Caldenal, de la provincia de La Pampa. Entonces hay mucha más ganadería que agricultura. La agricultura se extiende más al noreste de la provincia. ¿Cuáles serían los proyectos que usted quiere lograr para este año que ya no queda tanto? Bueno, proyectos a lograr es la culminación de este PROPAI que te estaba comentando. Estamos pronto a finalizar una planta de envasadora de agua. Tenemos muy buena agua acá en la localidad, se trata por ósmosis inversa y le estamos tratando de dar una salida comercial instalando una envasadora semiautomática que está pronta a llegar ya a la localidad. Estamos finalizando la plazoleta que está acá al lado de la Comisión de Fomento y ir terminando el cerramiento del corralón. Estamos también a instalar sobre fin de año una cancha de fútbol 7 que se va a instalar en el predio del ferrocarril. Así que bueno, siempre hay cosas nuevas para hacer en la localidad. ¿Cómo están con viviendas? Porque vimos que estaban trabajando. Tenemos una necesidad de viviendas. Estamos con el programa provincial Viviendas La Pampa. Estamos en construcción de 4 viviendas. Así que estamos llegando a la necesidad de la gente. ¿Qué es lo que más necesitaría? Y hoy por hoy, y lo que venimos diciendo, lo que más necesitamos es un médico. En la localidad le hace falta un médico. Hay un apoyo muy grande del señor gobernador de que todos los pueblos de La Pampa tengan médicos. Así que bueno, yo creo que estamos cerca de tener uno para la localidad. ¿Cómo es su relación con el gobernador? No, mi relación es muy buena. Somos de la misma línea política, así que tenemos muy buena relación. Y cada vez que hemos hecho un pedido al señor gobernador, nos los ha cumplido. Así que la verdad que es fantástico que el ingeniero Carlos Berna está cerca de la gente, como él lo dice siempre, y nosotros lo vemos en el cotidiano. Intendente, bueno, este es su primer periodo. ¿Qué balance haría? Bueno, como dijiste vos, es mi primer periodo. El balance es muy bueno. Hemos hecho muchísimo de lo que habíamos dicho en la plataforma. Así que estamos muy conformes. Gran fiesta de la tradición en Abramo. Sábado 17 y domingo 18 de noviembre. Los esperamos en el campo de Doma con desfile tradicionalista, jineteada, pialada, almuerzo criollo y paseo de artesanos. Y por la noche, gran festival folclórico con Mayalén Vizcay de Abramo, Tomás Vázquez, Ulcantún y Los Caldenes. Y cierre a todo baile con Juan C. Jiménez, el ex cantante de Malagata. Fiesta de la tradición en Abramo. Gran jineteada. Más de 100 montas. Un total de 57 mil pesos en premios. Te esperamos. Intendente, ¿cómo están con los caminos rurales? Bueno, la verdad que dentro de todo estábamos muy bien. Repasamos el 100% del ejido de los caminos rurales. Como habrás visto, tenemos 2 motoniveladoras, así que se arreglan una vez al año el 100% de los caminos y en una segunda vez se arreglan los caminos principales. Así que todos los caminos de la localidad del ejido están transitables. Ahora estamos con un programa para mejorar y ampliar los caminos. Hay caminos que se han cerrado, el monte nativo y el olmo, que es una especie invasora, los está cerrando. Entonces estamos por arrancar a hacer una limpieza de algunos caminos vecinales e ir mejorando toda la red terciaria. ¿Tienen muchos kilómetros? Son 120 kilómetros aproximadamente lo que le corresponde al ejido acá de la localidad. ¿Están ayudando ustedes con asistencia? ¿Están ayudando a los vecinos?
Bueno, acá a través del municipio tenemos dos programas de asistencias financieras que son directos al vecino. Primero tenemos el programa de economía social, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, donde se entregan créditos de pequeños, hasta 30, 30 y pico mil pesos, donde tienen la modalidad de tienen 6 meses de gracias y después 54 cuotas para devolver este préstamo. Se implementa para inicio de proyectos. Después tenemos la modalidad de desarrollo productivo, que es del Ministerio de Desarrollo, Ministerio de la Producción, donde ya son montos más grandes, arrancan desde los 80.000 hasta los 180.000 pesos, donde con estos préstamos ya se han hecho emprendimientos interesantes. En la primera tanda que se entregó, se mejoró una metalúrgica en la localidad. Luego se entregó uno para una fábrica de premoldeados que está en funcionamiento y para una panadería que también está en funcionamiento. Y en lo que va de este año se entregaron 5 por un monto de 560 y pico mil pesos, donde uno fue para una comisión o logística agropecuaria, otro para una fábrica de cerveza artesanal, otro para una fábrica de tejido, uno para fábrica de chacinados y el quinto es para... no me acuerdo ahora. El quinto era para... Bueno, en algún momento. Se entregaron 5 en total. Así que bueno, los emprendedores están muy entusiasmados. Algunos ya han iniciado con las actividades. La fábrica de tejido ya compraron las máquinas. La chica de la cerveza también ya compró las máquinas. Así que muy contento con todos estos proyectos. Bueno, eso es muy bueno porque realmente por ahí la gente no puede invertir en este momento. Es así, a veces arrancar con iniciar un proyecto o un desarrollo individual es muy costoso. Y bueno, a través de estas líneas de préstamo los vecinos lo pueden realizar. Intendente, ¿algún otro proyecto que tenga por ahí en el aire? Bueno, ahora me acordé del quinto que te decía. También es un chico que iba a instalar una metalúrgica y a su vez ellos lo dividieron en dos con su esposa. Él está haciendo herrería artesanal, compró todas las maquinarias y la esposa puso una fábrica de carteras, mochilas y ese tipo de artículos. Así que los dos están trabajando muy bien. Y bueno, siempre hay proyectos nuevos que la gente se acerca, nosotros lo evaluamos, lo asesoramos, así que bueno, esperemos que el año que viene tengamos fondos importantes para dar más de estos préstamos. Intendente, ¿qué mensaje le dejaría a todos los habitantes de aquí? Bueno, el mensaje es que nosotros desde acá del municipio estamos haciendo todo para que la localidad crezca y florezca en todo sentido. Y bueno, les pido a ellos como vecinos que también hagan el esfuerzo de seguir trabajando por su comunidad. Muchísimas gracias por recibirnos. Realmente, bueno, hoy aparte del día excelente que hizo, que es un día maravilloso, su atención, intendente, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por visitar la localidad y bueno, espero que pronto tenerlos de vuelta. El tiempo deja marca. Intersol Argentina también deja su marca. Como símbolo de incansable desarrollo del campo. Intersol Argentina. Innovación tecnológica, normalización y confiabilidad. Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino. Fabricamos productos de calidad con tecnología de vanguardia. Ofrecemos todos los implementos para productores lecheros, comederos móviles, celdas, racionadores para terneros, sombras móviles, tinglados móviles para cría de terneros, sala de parto y preparto con casilla para neonatología y asistencia veterinaria. Metalúrgica El Gringo, Serrano, Córdoba. Seguimos con nuestro espacio País Productivo aquí desde la localidad de Villa Valeria, festejando los 111 años de vida. Nosotros pudimos dialogar con el intendente de esta localidad, profesor Darío Ardiles. Él nos estuvo comentando sobre este aniversario tan importante y sobre los proyectos para esta localidad. Intendente, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Gracias a vos por estar presente en un nuevo cumpleaños de Villa Valeria. Y la verdad que muy contento por el día que nos estás acompañando y hemos tenido una primera etapa de un lindo día, un lindo desfile y un lindo festejo para nuestro pueblo. Intendente, muchísimas instituciones, todas las instituciones del pueblo desfilaron.
Yo creo que siempre rescato que lo que nos hace fuerte, en este caso nuestro pueblo, es la participación de todas las instituciones mancomunadamente. La idea es esa, es trabajar desde el municipio para que estén todas unidas y apoyándolas, porque al final son parte de la gestión nuestra, en el sentido que cada una cubre ciertas necesidades que a veces el municipio, por X motivo, no las puede satisfacer. Bueno, un desfile muy bien organizado por ex maestras jubiladas. Sí, este año se invitó a participar a todas las docentes jubiladas, también había unas personas jubiladas que no son docentes, pero siempre tienen esa alma de maestro, digamos. Así que se unieron y en conjunto organizaron este hermoso acto que, muy bien vos decís, salió plasmado. Ya tu audiencia lo va a poder ver a través de las cámaras, pero sí, fue un lindo acto. Bueno, y también recibió a un intendente amigo de otra provincia, que es de San Luis, pero es una localidad vecina. Sí, ya con Juan José hemos creado un vínculo, creo que de amistad, a raíz de todo esto. Tuvo su comienzo con los anuncios de ambos gobernadores de la realización de la Ruta 27, que va a unir Villa Valeria con Justo Dará. Así que hemos venido teniendo charlas, siempre buscando aquellas cosas, adelantarnos a aquellas cosas que por ahí la ruta, el progreso trae con la ruta. Entonces estamos trabajando mancomunadamente para que el beneficio de la ruta sea realmente un beneficio para todos nosotros. Hablábamos con él, realmente tan necesaria, tanto sea para la agricultura, ganadería, como para salud, para lo que la gente pueda ir a estudiar también, ¿no? Sí, yo creo que la ruta, esta unión de los dos pueblos y dos provincias, va a marcar un antes y después en todo eso que vos marcas: cultura, educación, salud. Fíjate que también vinieron acompañándolo directivos y representantes de la Universidad de Villa Mercedes, que la idea es trabajar en conjunto para que, bueno, acercar la educación universitaria, en este caso, a nuestro pueblo. Así que la ruta va a marcar todo un hito para el progreso de Villa Valeria. Cabe destacar que, bueno, Villa Valeria está muy lejos de los demás centros de aquí de Córdoba, tanto sea Río Cuarto como Córdoba misma. Sí, nosotros estamos a 210 kilómetros de Río Cuarto, 420 de Córdoba capital. Así que, bueno, por ahí hay que tratar de buscar los caminos más cercanos para que, digamos, estas distancias no sean, digamos, un prohibitivo para que nuestros chicos estudien o nuestra gente no tenga por ahí alguna necesidad que no la podemos cubrir en materia de salud. Y todo lo que significa turismo, esparcimiento, la parte económica, la salida de la producción. Creo que hay mucho para beneficiarse de una ruta como esta. Intendente, bueno, usted estuvo este año ampliando el parque automotor. Sí, este año pudimos ampliar el parque automotor con un camión volcador Mercedes-Benz, que tuvimos la suerte, el apoyo del gobierno de la provincia, más fondos municipales, y la suerte también de poder hacer todo este proceso económico de la compra del camión antes de todo que el dólar se disparara de la forma en que se disparó, porque ya prácticamente es imposible que pudiéramos adquirir un camión de estas características. ¿Cuáles serían sus deseos para este año? No, este año seguir con las obras como venimos realizándolas, tratando de satisfacer las necesidades de la gente. Lo principal, como yo siempre digo, es la salud, así que estamos trabajando fuertemente. Ayer inauguramos un centro de adicciones, de prevención de adicciones, que está llevando adelante la provincia de Córdoba a través del Ministerio de Salud, que son redes que se van instalando en distintas localidades. Bueno, ayer, gracias a Dios, ya pudimos abrir el nuestro. Tenemos profesionales que se están capacitando ya desde el mes de mayo. Así que seguir con lo que venimos haciendo diariamente, que de alguna manera en ese sentido el municipio económicamente las puede seguir llevando adelante. Porque bueno, no, las obras que están programadas ya tienen sus fondos específicos, así que no vamos a tener mayores problemas. Una de las también que nos interesa es la remodelación de la plaza, que estamos en las primeras etapas. Bueno, la idea es acomodar una plaza bastante más destinada al esparcimiento de los chicos, a ordenarla. Así que eso sería lo para ir terminando el año. Intendente, bueno, en este aniversario tan lindo, estos 111 años, hoy hubo una fiesta muy importante con un día increíble, pero mañana continúa. Sí, mañana es la cena show,
donde tenemos, hemos puesto a la venta 1.500 entradas únicamente para que la gente esté cómoda, porque después viene lo más importante, que es el baile con Coqui Ramírez y el Negro Videla. Así que la idea es que pasemos mañana una noche excelente, que nos divertamos todos y en comunidad. ¿Le dejamos un mensaje a toda la localidad? No, yo a la comunidad es desearle un feliz cumpleaños, que sigamos así como estamos trabajando, unidos, con confianza y en comunidad. Así que desearle que este sea un muy, muy buen feliz cumpleaños. De esta manera llegamos al final con nuestro programa de hoy, País Productivo. De este programa de la localidad de Pichihuinca, provincia de La Pampa, tenemos un agradecimiento especial al intendente de esta localidad, a su equipo de gobierno. Muchísimas gracias por la atención que tuvieron con nosotros. Ustedes recuerden que en 7 días nos volvemos a encontrar aquí por América Sport con más País Productivo. Pueden volver a ver este programa en www.paisproductivotv.com.ar. Que tengan una excelente semana.